Saludamos a la señora Mercedes. ¿Usted la conoce? Sí, señor, la mamá del Padre Lucio. Que se la bendiga de verdad. Sabemos que está en sintonía. Dios la guarde y le dé la salud. Yo, dice el señor en Juan 15, yo soy la mata de uva, o sea, la vid. Ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, el que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto. Pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Sin mí no pueden hacer ustedes nada. Esto no, tiene que quedar en nuestro corazón. Sin mí no pueden hacer nada. Por ejemplo, si yo no puedo perdonar, tengo que comenzar a tener una experiencia del Señor. Decir, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Imagínese que yo pueda dejar que el Señor actúe en mí. ¿Cómo va a ser ese perdón? Un perdón sanador, liberador, renovador. Una, una mi alma se sana y las, las enfermedades del alma son las que se reflejan en el rostro. El rostro se acaba, se deteriora. Se deteriora. Oye, se, oh, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Eh, la gente comienza a, a sentir. Que, que la vida acaba. ¿Por qué? Porque no se da cuenta que está mostrando lo que hay en el alma. Entonces necesito sanar el alma. ¿Cómo la voy a sanar? Cuando yo le digo al Señor que entre en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Y yo pueda, en Jesucristo, decir perdono a fulana o a fulano que me hizo tanto daño. Y generalmente son las situaciones que hemos vivido en nuestra niñez y están ahí grabadas y entonces uno tiene eh, uno actúa ahí inconscientemente con odio resentimiento que nos hace tanto 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 daño y si ustedes permanecen unidos a mí y permane y, y si permanecen fieles a mis, a mis enseñanzas pidan lo que quieran y se les dará pidan lo que quieran y se le dará, Oiga, piden lo que sí, quieran. Qué ¿Y qué voy a pedir? Pues que en cada uno de nosotros la fe y cómo nosotros podemos mantener unidos al Señor, unidos. Lo que más necesitamos es mantenernos unidos a Él, porque sin mí nada podéis porque, hacer. Fíjese que el versículo 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a Él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece unido a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se echan en el fuego. Entonces, ¿cómo tenemos que nosotros permanecer unidos al Señor? Por, con tener, teniendo la claridad que nosotros sin Él no podemos hacer nada. Les insisto en esto de, de la Eucaristía porque me parece que, que, que es un tiempo muy especial para nosotros vivirlo, ¿verdad? Con mucha intensidad y en estos momentos del domingo saber que podemos ir. De a poquitos a la, a, la, a la celebración de la Eucaristía, guardando todos los reglamentos, lo necesario, pero vayamos con ese entusiasmo porque vamos a encontrarnos con el Señor. ¿Acaso no hemos estado durante tanto tiempo sin sin poderlo hacer? Entonces, cuando uno se enamora de alguien, cuando a ese no, suena, ve a ese enamorado, cónchale uno que, 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 que alegría, qué gozo, qué lo que uno siente en el corazón. Pues igual, enamorémonos de verdad del Señor y si nos enamoramos del Señor, vamos a vivir justamente para Él. Dice, qué útil para nuestra salvación fue un designio de instituir este sacramento qué útil para nosotros nuestro, qué útil para nuestra salvación fue tu designio de instituir este sacramento cuán suave y cuán agradable es este banquete en la cual te das a ti mismo en alimento qué maravillosa es tu acción Qué poderosa tu fuerza y qué inefable tu verdad. Muy puntual lo que nos está diciendo. Esto es del eh, padre de Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, en el que es uno que viene para cada día una meditación. Y especialmente para nosotros los laicos, ¿verdad? Porque este es un libro de, de muchísimos años y ha sido mucho, o sea, quienes eh, tienen estos momentos especiales con estas meditaciones son los sacerdotes, los religiosos, los contemplativos, pero hoy en día para nosotros los laicos también se nos hace asequible de esta forma, o sea, con esta sencillez. Y dice: Qué útil para nuestra salvación fue tu designio de instituir este sacramento. ¿Cuán suave y cuán agradable es este banquete en el cual te das a ti mismo en alimento, Señor? ¿Qué maravillosa es tu acción? ¿Qué poderosa tu fuerza? ¿Qué inefable tu verdad? Hablaste a las cosas y fueron creadas. Y también fue instituido este sacramento como tú lo mandaste. Cada sacramento ha sido instituido por el Señor. Y el sacramento, todos son importantes, pero este sacramento saber que tenemos al Señor presente, que es el Cristo total, el Señor vivo, vivo en medio de nosotros, el Cristo, el que dio su vida por cada uno de nosotros, el que fue a la muerte y muerte de cruz, el que se entregó, el que nos amó y nos amó hasta el extremo. Es tal el extremo del amor de Dios por nosotros que se quiso quedar en el sacramento de la Eucaristía. Por eso qué regalo tan grande y tan maravilloso para cada uno de nosotros y nuestra oración constante y permanente por esos instrumentos por el que el Señor por amor a nosotros su pueblo ha instituido también el sacramento del sacerdocio pero para qué para hacerse el Señor presente a través de ellos en medio de nosotros por eso de verdad que necesitamos pedir al Señor que Abramos nuestros ojos, que no nos quedemos en tonterías en nuestra fe, sino que vayamos mucho más allá, porque es una gran riqueza todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia. Si ustedes, eh, 15, mire este, 15, 7, si ustedes permanecen, eh, San Juan 15, 7, si ustedes permanecen unidos a mí, oigan. Hay una condición, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, ¿cuál es lo que tenemos que hacer? Mire, permanecer unidos a, al Señor, permanecer fieles a sus enseñanzas. Entonces, mire la promesa: pidan lo que quieran y se les dará. ¿Qué es lo que yo voy a pedir de verdad que, que yo pueda tener una manifestación sobrenatural de lo que. Yo soy, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se manifiesta en mí, yo puedo tener una vida más abundante, porque puedo, ver, puedo dejar que el Espíritu me revele una experiencia, como la que está diciendo Isidra, de, de la experiencia de la Eucaristía. ¿Cómo voy a entender, cómo voy a comprender si yo no estoy unido al Señor y, y fiel a las enseñanzas? Entonces, dice, continúa diciendo el Señor... Pidan lo que quieran y se les hará. En esto se muestra la, se mostrará o se muestra la gloria de mi Padre en que den mucho fruto. Lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. ¿Lleguen a ser qué? Verdaderos discípulos Porque míos. Porque debe ser que hay discípulos que no son verdaderos verdadero? discípulos. Ajá. Entonces, verdaderos discípulos míos. Yo los amo a ustedes como a mi Padre me ama. A mí, permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oiga, mira esto, tan bueno. Si, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. ¿Ah? Ese es, mm. sí. Y eso, ¿no? ese, ese verbo permanecer, o sea, es estar constantemente, no es de vez en cuando, cuando de pronto se nos ocurra de pronto cuando, cuando, tenemos problemas problemas, cuando tenemos problemas, oramos. No, sino pe permanecer, constantemente permanecer unidos al Señor. Tenemos que permanecer unidos al Señor. Quiero volver a la eh, otra partecita ya. Dice una cosa maravillosa, digna de la mayor fe, una cosa que excede la humana comprensión, que tú, Señor y Dios mío, verdadero Dios y verdadero hombre, estés contenido todo entero bajo las pequeñas especies del pan y del vino, y que seas comido sin consumirte, ¿sí? consumirte por los que te reciben. O sea, recibimos al Señor y el Señor sigue estando, sigue estando, siendo, sigue... ¿Por Es que realmente es la, la grandeza. O sea, estos son misterios que nosotros no podemos entender ni comprender desde nuestra razón. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu para nosotros poder entender un poquitico de la grandeza del Señor, de esa presencia viva y real del Señor en la Eucaristía, de saber que ahí está el Señor, el Cristo total, que su presencia es más real que la tuya y la mía, querido radio oyente. Es el Cristo realmente el que se ha dado su vida por nosotros y se ha querido quedar con nosotros. Por eso qué bueno que nosotros podamos acercarnos al Señor con nuestro corazón y con todo nuestro ser, con apertura en nuestro corazón, dejando que el Señor nos inunde de su gracia y sea el Señor el que nos vaya enseñando porque Él es el Maestro de toda vida interior, pero sí con esa reverencia porque sabemos que el Señor está ahí ahí su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Y para nosotros permanecer unidos a Él y Él unido a nosotros tenemos que... Eh, justamente recibirlo, y si tenemos en el, por alguna circunstancia que no podemos recibirlo, pero estar en, en ese creen, creyendo realmente que ahí está el Señor, y eso nos va a dar a nosotros una fuerza y una fortaleza, una fe firme inconmovible con, como una roca, y nos vamos de verdad a estar enamorados siempre del Señor y siempre deseando eh, agradar en todo a nuestro Dios. Si sí. cantamos o qué? O no, no, mejor mejor no, no, dejemos que ya. Abraham nos coloque un buen tema musical.